Hola amigos, ¿qué tal de Capventas? Bienvenidos el día de hoy, continuando con la descripción de lo que es el Xiaomi Mi Band. Vamos a proceder a hacer, voy a mostrar algunas configuraciones básicas con respecto a lo que es el dispositivo, el uso, el funcionamiento e incluso cómo hacer una configuración en nuestro equipo móvil. En este caso voy a utilizar un equipo Samsung, un Galaxy Prime que tengo aquí y voy a hacer la conexión con este equipo. Ya previamente he hecho la descarga de lo que es el APK o la aplicación en español. No estoy utilizando la de Play Store ya que esa se encuentra en inglés y en algunos casos todavía se encuentra en chino. En la descripción de lo que es el video estoy dejando lo que es la ruta para que puedan descargar el mismo APK si ustedes también desean hacer la prueba en algún momento para este equipo. Que en realidad funciona para cualquier otro dispositivo. Ya lo tengo aquí descargado. Lo vemos aquí, está como Reveal APK. Vamos a hacer una configuración aquí porque entiendo de que este equipo todavía está bloqueado a lo que es el uso de aplicaciones. ¿Dónde tiene esto aquí? Los orígenes desconocidos, lo acepto. Bien. Y aquí va a comenzar. Perdón. Ya debería permitirnos ahora sí hacer la instalación. Siempre, bien, aquí está la aplicación de la Mi Band. Siguiente, siguiente e instalar. Esperamos unos instantes, listo. Vemos aquí que la aplicación ya se encuentra instalada y le vamos a dar clic en abrir. Bien, y vemos aquí que ya se inicializó la aplicación. Acá sale un pequeño mensaje: hola, soy la Mi Band. Ahora, algo que hay que tener presente antes de, si es que lo pueden realizar antes de instalar la aplicación, es que el sistema va a necesitar que estemos registrados en la web. Si nosotros aquí le vamos en Agree, que en este caso debería ser con aceptar, nos va a dar dos opciones: acceder si ya estamos registrados, y la segunda, obviamente, registrarse. Donde nos va a permitir o nos va a pedir alguna información en realidad para poder crear la cuenta. Hay dos opciones. La primera, registrando nuestro número móvil, que en lo que yo he probado ya el dispositivo, lamentablemente nunca me llega el mensaje, a pesar de que dentro de las opciones podemos encontrar varios países, incluso para este caso Perú. Pero a mí nunca me ha funcionado, así que si les ocurre lo mismo y cuando se registren, les recomiendo que utilicen la opción de registro por correo electrónico. Si ustedes ingresan acá, simplemente colocando su correo electrónico como figura aquí, van a poder acceder a la creación de la cuenta para poder sincronizar su dispositivo. Una vez que se hayan registrado aquí, es válido y necesario también que accedan a su correo electrónico para poder activar la cuenta. No simplemente es el hecho de crearla, tienen que activarla. Si no la activan, lamentablemente no van a poder sincronizar el dispositivo o iniciar su sesión. Yo simplemente voy a acceder a mi cuenta. Es necesario poner los datos aquí. ¿Sí? Voy a detener un momento el video para poder ingresar los datos. Bien, yo ya tengo aquí mi información. Obviamente ya estoy registrado anteriormente. Como les comentaba en el anterior video, yo ya vengo utilizando el dispositivo. Ya con esto sería poco más de semana y media o 2 semanas. Por lo cual ya tengo mi usuario creado. Simplemente voy a hacer la conexión. Aquí, ven, iniciando sesión, es por el hecho de que yo ya estoy registrado. Esperamos aquí y va a aparecer, en mi caso, ya aparece un recorrido del día de hoy, que si bien es cierto, no se distingue muy bien, sino se ve, sale en un color como un poco gris, ¿sí? Y acá abajo me indica que no se ha adicionado ninguna Mi Band. Si yo coloco o doy clic aquí, va a salir el asistente, que me va a indicar que tiene que estar el dispositivo cerca del teléfono. En este caso lo tengo al costado. Una vez que lo detecte, vamos a ver en la pantalla que nos va a botar una alerta. Esperemos un momento. Bien. Y lo va a conectar. Ahora, en mi caso. Solo en mi caso, porque yo ya tengo esa cuenta de correo electrónico sincronizada,
automáticamente va a detectarla mi band, ¿sí? En otras situaciones, cuando ustedes recién tengan el dispositivo en la ventana que mostraba anteriormente, va a mostrar una alerta en la Mi Band. Los LEDs van a comenzar de color azul, se van a comenzar a mover y vamos a tener que tocar ligeramente el dispositivo para que pueda sincronizarlo. ¿Sí? Es más o menos lo que va a ocurrir. En mi caso, como ya les comentaba, yo ya el dispositivo lo vengo utilizando anteriormente, por eso es que mi cuenta automáticamente lo sincroniza, ¿no? Es básicamente eso. Ahora, una vez que ya tenemos el dispositivo sincronizado, una vez que ya está conectado, y si nosotros venimos en esta aplicación, en la parte de acá arriba vamos a encontrar un menú con un punto de color rojo, ese de ahí. Si nosotros pinchamos ahí, va a salir las opciones del menú, donde vamos a poder entrar el ajuste de la Mi Band, las alarmas, nuestro perfil, el cual se almacena en la nube de Xiaomi, por eso es que es necesario registrarnos. Ajustes de laboratorio, donde nosotros vamos a encontrar ciertas aplicaciones que están en fase experimental, por así decirlo. Compartir si deseamos que nuestra información sea publicada en alguna red social. Y finalmente, el acerca de donde nos va a mostrar lo que sería la versión del software que estamos utilizando y si es que queremos buscar algunas aplicaciones. Entrando a más detalle, si nosotros vemos aquí en lo que son los ajustes de la Mi Band, vamos a ver, nos va a mostrar el porcentaje de batería, la carga, hace cuánto tiempo hicimos la última carga, en este caso son 11 días, ¿no? Y aquí tenemos lo que son las configuraciones. Encontrar, si nosotros le damos en encontrar Mi Band, ¿sí? Vamos a ver aquí algunos LEDs y va a comenzar a vibrar. ¿Vieron? Eso nos permite encontrar el dispositivo. Si por hoy queremos que la conexión con el Bluetooth se pueda perder o algo, con eso podemos hacer la conexión con la Mi Band. Ahora, para lo que es el tema de recorrido o alcance de los objetivos que nosotros podamos tener para lo que es las calorías, los pasos que tengamos, nosotros podemos configurar aquí el tipo de LED que queramos que aparezca. Si nosotros escogemos azul, se va a tornar azul. Si nosotros queremos que el LED sea de color naranja, cambiar naranja, dependiendo de la configuración o el gusto que cada uno tenga. La ubicación es necesaria también, ¿no? Para que el dispositivo pueda saber si se encuentra en la mano izquierda, en la mano derecha o incluso en el cuello, porque hay algunos dispositivos donde nos permiten llevar digamos, la Mi Band en el cuello. Este apartado de aquí nos permite hacer la configuración para que la Mi Band vibre después de cierto tiempo cuando entre una llamada a nuestro celular. Acá podemos escoger varios tiempos en realidad, ¿no? Desde 2 segundos, 1 segundo, ¿no? Digamos, para que sincronice automáticamente. Y aquí, digamos, la parte más importante o la más funcional que podemos llegar a ubicar, que es la configuración de notificaciones. Vamos a ver aquí que sale este mensaje. Esto ocurriría que para que la Mi Band pueda vibrar y mostrar las notificaciones, tenemos que hacer la activación o la habilitación dentro de lo que son las configuraciones del dispositivo. Esto, obvio, y quiero que tengan presente, varía dependiendo de la capa de personalización del teléfono móvil que estén utilizando. Lamentablemente, no hay un paso específico, por lo cual simplemente les doy como referencia que puedan buscar esta opción en las diferentes versiones de las capas que puedan tener sus sistemas. La más sencilla que he podido llegar a encontrar hasta el momento, obviamente, es la de Motorola porque aplica menos capas de personalización a sus dispositivos, pero en el caso de Samsung, por ejemplo, le pone tantas divisiones y en tantos móviles que tiene varía que puede llegar a ser un poco confuso. Vamos a buscar en este caso en las opciones de herramientas o de configuración. Y en este caso lo vamos a encontrar en seguridad. Entramos en seguridad y nos vamos a la parte de abajo donde vamos a encontrar las notificaciones. Veamos aquí. Acceso a notificaciones se encuentra aquí, está un poco más arriba. Bien, pinchamos aquí y vemos esta opción. Bleh Notification Service. Si no habilitan esto de aquí, en cualquiera de las versiones de Android, ya sea KitKat, Lollipop,
sea del Samsung, Motorola, Sony, el equipo que sea, si no lo habilitan, nunca va a llegar a vibrar a mi banda. Entonces, tienen que estar muy atentos a ese tema. Ya el sistema se los avisa y cada vez que intenten ingresar a la configuración se lo va a avisar. Pero tengan presente. Simplemente le damos un check aquí y el sistema nos va a preguntar, ¿no? Si deseamos habilitarlo, le ponemos aceptar y listo, ya está habilitado. Volvemos nuevamente a la aplicación que está aquí. Y ahora si retrocedemos y volvemos a entrar a configuración de notificaciones, veremos que ya no aparece el mensaje aquí abajo. Acá se excedió, supongamos, por ejemplo, que activamos el WhatsApp. Si nosotros hacemos la activación, la notificación sin retardo nos va a permitir que ni bien llegue el mensaje al WhatsApp, la Mi Band vibre. Eso ya varía de lo que ustedes desean. Pueden acá habilitar o deshabilitar la vibración, la cantidad de veces que desean que vibre, la configuración del LED en los diversos colores que ustedes deseen. Pongámosle, no sé, color verde. Por ejemplo, ¿no? Aceptar. Va a parpadear 5 veces el LED. Aquí ustedes pueden configurar un horario de notificaciones. Yo por lo general lo deshabilito porque me conviene que me lleguen las alertas, incluso en las noches. Y le dan clic en guardar. Una vez hecho esto, van a ver que se habilitó un botón verde aquí. Eso significa que esta opción para el WhatsApp ya está habilitado. Y lo mismo pueden hacer para cualquier aplicación que ustedes desean. Hecho eso, simplemente retroceden y ya desde este momento, cuando ustedes reciban un mensaje en WhatsApp, vamos a ver que los LEDs van a ponerse en color verde, parpadearán 5 veces y la Mi Band vibrará. Yo en unos momentos les voy a mostrar más o menos cómo es la imagen. Continuamos simplemente ahorita con algunas de los menús. Vemos aquí ahora mostrar notificación, muestra un mensaje al llegar a una llamada. Básicamente lo que hace es habilitar la opción para vibrar. Desvincular si ustedes ya no quieren que, por ejemplo, esta banda esté asociada a su dispositivo o a su cuenta. Puede ser alguna otra que ustedes adquieran. Simplemente desvinculan el dispositivo. Y la versión del firmware que tiene la banda, porque esto se actualiza constantemente también para poder medir mejor nuestro rendimiento. Básicamente esta es la configuración estándar o la configuración básica que ustedes puedan ver. Va a variar dependiendo de lo que ustedes quieran configurar. Saliendo de aquí, vemos otra opción que es la de alarmas, ¿no? Vamos a poder configurar hasta 3 tipos de alarmas solamente, donde, por ejemplo, en mi caso, 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, de lunes a viernes, a esa hora la Mi Band va a comenzar a vibrar. Muy similar a como cuando nos ingresa una llamada, que es básicamente una alerta que nos va a brindar para funcionar como despertador. Vemos otra de las opciones aquí, mi perfil, como les comentaba, sale la información, mi información. Este es mi objetivo de pasos al día, 8.000 pasos, puede ser más, ustedes pueden configurarlo como deseen, ¿no? Género masculino, bueno, el año, nuestra altura y nuestros pesos, dependiendo de cada uno de nosotros. Viendo un poco más aquí, ajustes de laboratorio, como les mostraba, todo esto de aquí es experimental, por así decirlo. Cuando nosotros queremos, si queremos hacer abdominales, también nos permite habilitar un contador y ver cuántas veces, cuántos abdominales estamos haciendo, cuántas calorías vamos quemando. Eso lo podemos también habilitar. Como les comentaba, es experimental, así que ya depende de si lo probamos y nos confiamos. Y obviamente va a ir variando con respecto a cada actualización. Compartir si deseamos compartir nuestro objetivo logrado, ¿no? Podemos compartirlo en WhatsApp, en Facebook, dependiendo de las aplicaciones que tengamos en el dispositivo. Y básicamente esa es la configuración que podemos tener en el equipo. No hay más. Bien, es las funciones que tiene. Con respecto a lo que es alertas. Ahora, hablando de la opción del podómetro, vemos aquí que nos muestra los pasos actuales que he tenido en el día, ¿no? Si bien es cierto, yo puse un objetivo de 8.000, no significa que va a contabilizar a 8.000. 8.000 es mi objetivo. Pero si sigo pasando ese límite, el sistema lo va a seguir contabilizando
Y en este caso vemos que hoy he hecho 11.801 pasos y que equivaldrían, según el sistema, a 7.97 kilómetros y he quemado 465 kilocalorías. Esta información va a variar, obviamente, según los datos que pusimos en el perfil, ¿no? Que vemos aquí, que son nuestra altura, nuestro peso, ¿no? Y el tipo de género. Obviamente el sistema está configurado para acomodarse o ajustarse a las diversas características que podamos tener. Y va a ir variando según eso lo que podamos estar recorriendo en camino, ¿no? Vemos aquí algunas alertas que nos manda el sistema de las calorías que vamos consumiendo según las horas, según el día. Bien. Y lo mismo con la opción de control de sueño. Si nosotros nos desplazamos aquí, vemos que hay una segunda opción acá. Si nosotros nos desplazamos, vemos aquí el monitoreo de sueño. Este es el monitoreo de sueño del día anterior. Mientras que esto de aquí es del día en curso, esto nos muestra el monitoreo del día anterior, para que podamos ver cuál ha sido la calidad de sueño que hemos tenido. Si nosotros queremos ver un detalle de esto de aquí, solo de este día o del día anterior en realidad, pinchamos aquí y vemos que nos muestra el siguiente histórico, en el cual automáticamente el sistema determina, por ejemplo, que yo ayer me dormía a la 1 y 9 de la mañana y estoy despierto desde las 8 y 10. Entre lo que es el sueño, he tenido un tiempo de 6 horas con 57, 1 hora y 58 acumulada de sueño profundo y el resto de sueño ligero. Y eso lo podemos ver un poco más detallado aquí, ¿no? Las barras altas o los picos son las horas de sueño profundo y las barras un poco más bajas son las de sueño ligero. Básicamente es esa información. Si nosotros queremos saber un histórico, ya sea de lo que son los pasos como de la calidad de sueño, simplemente damos en este icono de histogramas, le damos clic aquí y nos saldrá la información, como vemos aquí. Por ejemplo, hoy, ¿no? El día de hoy, que en realidad es hablamos del día de ayer. Me sale la información. Si yo le doy, muevo esto aquí hacia el siguiente día, va a cambiar automáticamente. Y así va cambiando por día, ¿no? Y me mostrará la información de los días acumulados de la semana. Si nosotros entramos aquí y lo mismo hacemos con el histograma, veremos la cantidad de pasos que hemos quemado por día, o las calorías, perdón, que hemos quemado por día, y podemos hacer lo mismo para el día anterior. Y podrá ir cambiando. Bueno, aquí se supone que he caminado un poco más, he dado 14.000 pasos, y así podemos ver todo un histórico desde los días que sean activados. No se extrañen, porque el sistema debería tener un almacenamiento asegurado de una semana, ¿sí? Así que si por obvio ustedes ven que llega, no sé, hasta el día lunes, les doy un ejemplo, y del día lunes para atrás no hay información, es normal, no es un problema con el sistema. O sea, Xiaomi asegura de que la memoria del dispositivo debe brindar información como mínimo de una semana. Bien, todo lo que sea antes de esos 7 días, el sistema automáticamente lo va liberando, lo va purgando, por así decirlo, para poder seguir almacenando información de lo que podamos hacer en el transcurso siguiente. Básicamente, amigos, estas es son las funciones que tiene este dispositivo. Particularmente a mí me da como referencia, obviamente, el tema de los pasos, pero yo le doy más función por el sentido de las alarmas, ¿no? Obviamente, cuando uno está en una reunión o estás en un ambiente en el cual te conviene estar con el dispositivo, tal vez en el bolsillo, en la chaqueta o en la mochila, tener este dispositivo para saber si alguien nos está llamando, un mensaje de WhatsApp o simplemente alertas por llegadas de correos electrónicos, es muy elemental y es la función que yo más le doy en este caso. Y les puedo certificar que es muy conveniente, sobre todo cuando estamos en la calle y a veces podemos estar caminando con el trajín, no nos damos cuenta cuando el celular está vibrando o tal vez no estamos con los audífonos o el handfree puesto en el oído, y que es realmente de ayuda. Básicamente eso es todo, amigos. Espero de que esta información
les pueda servir no solo por el hecho de adquirir el producto, si ustedes ya lo tienen, para que puedan tener mayores referencias. Cualquier consulta o información, ustedes saben que pueden dejarlas en la parte inferior del video, haciendo sus comentarios, observaciones. Si es necesario corregir o mejorar algo en la información que les estoy brindando, pues láncenlo, porque toda información, positiva o negativa, siempre es buena para vosotros poder seguir mejorando esta información. Les agradezco, muchas gracias.